Soy de Ingeniería Técnica Agrícola en Orihuela y ahora estoy cursando el último curso de Enología, y a través del observatorio de la universidad pues he tenido oportunidad de hacer varias prácticas fuera del país. ¿Cuál es la planta? ¿Esta de ahí? La planta, esto. Y mira, y ahí está la viña. Que en el campus tenemos viñas que han plantado hace un par de años y hace una semana plantaron más y van por ahí detrás de la nave también, muy chulas. Y de repente... Bueno, pues yo ahora estábamos pasteurizando zumos. Este es el pasteurizador, que es un pasteurizador muy pequeñito, que es casi experimental, que utilizamos aquí para pequeños volúmenes de zumo. Sí, de la beca y a este, pues sí que aprendí cosas que me son útiles aquí. Como por ejemplo, alguna cosa que nos puedas... Por ejemplo, pues en el laboratorio del otro edificio estuvimos haciendo extractos secos de material vegetal, eso también lo estuve haciendo allí. O terminaciones de proteínas o de enzimas presentes en la leche, pues también hicimos cosas parecidas. En las prácticas que hacemos en Enología, estamos haciendo ahora cerveza, pues estamos llevando ahora un poco el control de la fermentación, la cinética de la fermentación del mosto de la cerveza. Si quieres, ahora te enseño la bodega que está ahí, donde vale. Está el mosto fermentando. Prensa vertical ahí, mini, y las barricas. ¿Nos puedes contar un poco cómo llegaste a Alemania? Pues yo me fui a estudiar música allí y aprovechando la estancia, ya estaba un tiempo largo, se me ocurrió pedir una beca de prácticas Erasmus. Entonces busqué una bodega y entonces el observatorio pues me gestionó los trámites burocráticos. Pero el principio fue ese, que yo quería hacer unas prácticas en una bodega alemana. Entonces, sabiendo el qué, pues el cómo me lo dio el observatorio. La primera, la de las prácticas en una bodega alemana, era la beca Erasmus Prácticas. Entonces te pagan un poquito y luego, bueno, un poquito, está bien, no sé si eran 1000 y pico euros. Y luego la bodega, depende de la empresa, ¿no? Pero normalmente te pagan un poco también en función de las horas que trabajas. Teniendo en cuenta que son unas prácticas, ¿no? No es mucho, pero sí que te puedes mantener. En mi caso, pues yo también tuve ayuda de mis padres. ¿Y la segunda beca? ¿Tuviste, bueno, la segunda ayuda? La segunda ayuda, bueno, eran unas prácticas ya este, que también la gestionó el observatorio, y ahí recibí más dinero, y luego tuve la suerte que me tocó como empresa la Universidad de Berlín, una de las tres que hay, la Universidad de Humboldt, y bueno, pues no tuve ningún problema ni para encontrar alojamiento ni tampoco económico, ahí sí que me puedo mantener yo. Las primeras prácticas que hice en una bodega pequeña del Palatinado alemán, pues bueno, yo creo que aprendí mucho, pero también fue duro porque tenía que trabajar mucho también en mi campo, ¿no? Y aquí sí que quiero comentar que aunque tú empieces unas prácticas en las que pues, te pueda surgir algún problemilla o que la empresa pues
te ponga ciertas dificultades o surjan simplemente cosas que tú no te esperabas, el observatorio está siempre detrás y te apoyan, te ayudan, incluso pues median en caso de que haya algún malentendido o problema, ¿no? Que pues, puede pasar. En mi caso pues era, yo estaba más tiempo en el campo del esperado y en cuanto, bueno, no me hizo falta ni decir nada, a mí me llamó mi tutor, me preguntó qué tal me iba, le dije que estaba demasiado en el campo y enseguida pues él se puso en contacto con la empresa, el responsable de la bodega y enseguida pues me pasaron al laboratorio y a hacer otras cosas, ¿no? ¿La vida social allí qué tal? Pues muy bien, muy bien. Hombre, como todos los países, pues siempre hay muchas diferencias entre las distintas regiones. El primer caso, la primera experiencia de prácticas en el Palatinado, pues en el sur, yo como estaba viviendo un tiempo también largo, 2 años allí, pues ya tenía una red social, tenía amigos y tenía contactos y no tuve ningún problema. Pero aún así la gente que llegaba, que yo veía, españoles que no habían estado nunca en Alemania, pues tampoco es difícil entablar relaciones sociales y de hecho el idioma que parece imposible al final se aprende. En septiembre me voy a hacer unas prácticas a Vega Sicilia, así que a mí lo que me gustaría es trabajar en una bodega.